Nuestro destino se encuentra en San Martín del Pimpollar, un bello pueblo en plena Sierra de Gredos, rodeado de numerosos arroyos. Una pequeña pista, protegida por árboles ribereños, nos dará acceso al comienzo de nuestra ruta a pie. Las vacas apenas se inmutan con nuestra presencia. Probablemente no estén acostumbradas a visitas inesperadas y nos miran fijamente. Aparcamos el vehículo y comenzamos la ruta atravesando el arroyo de las Hoyuelas, que nutre de vida a multitud de árboles y arbustos enclavados en sus orillas. El amplio camino se va estrechando y nos sumerge por completo en un pequeño bosque de robles que inunda nuestros ojos de tonos ocres, cremas y amarillos. La inclinación se va haciendo más notable, pero como no tenemos prisa, tratamos de disfrutar del paisaje que nos envuelve. Estamos en una zona increíble, en tierras de San Martín del Pimpollar. Vamos en busca de una cueva muy curiosa, la llaman la Cueva de la Mora. De todos modos, antiguamente llamaban zonas de moros a todos los lugares, incluso a los medievales. Dicen que es una cueva muy grande, hay una leyenda que cuenta que atraviesa toda la montaña, evidentemente será solamente eso, una leyenda, pero vamos en su busca. Está ahí arriba, en esas rocas que vemos, y nos queda un buen camino, pero el paisaje es espectacular. Vamos hacia allí. El sonido de los cencerros y el mugir de las vacas se funde con los llamativos colores de sauces, mimbreras y serbales que salpican las orillas del arroyo, ofreciéndonos un bucólico ambiente que nos obliga a hacer una parada para contemplarlo. El aire mueve las hojas de los álamos temblones que ofrecerán vida al suelo tras su caída invernal. Al fondo, a nuestra espalda, el Torozo, el enorme macizo gredense que destaca en la lejanía. A nuestro alrededor, chopos, robles, álamos, mimbreras, serbales, un entorno impresionante. Ya hemos entrado en calor, porque ahora la verdad es que el camino se complica notablemente. Hemos abandonado la zona del valle y la inclinación es bastante notable. Nos sobra un poquito la ropa, porque el día es espléndido, ha amanecido un día espectacular, a pesar de que estamos ya casi en invierno. Estamos llegando a la Cueva de la Mora. ¿Qué veremos allí? Hemos abandonado el camino principal y vamos en busca del lugar donde se encuentra la cueva. Ya no tenemos sendero y caminamos campo a través con una fuerte inclinación. Los árboles han desaparecido y son sustituidos por piornos serranos, mucho mejor adaptados a las inclemencias térmicas. Lo primero que aconsejamos para hacer este recorrido
es que busquéis a alguien que conozca el lugar. No es fácil llegar, hay un intrincado de caminos bastante complicado y es uno de los consejos que os damos. ¿Por qué digo esto? Pues porque de momento nos hemos perdido. Lo tenemos fácil porque sabemos más o menos dónde está, lo que no tenemos muy claro es cómo llegar. Espero poder acabar el reportaje y mostraros la dichosa cueva, porque la verdad es que es bastante sugerente. Nuestro guía se adelanta hacia un promontorio en busca de un camino de acceso desde nuestra ubicación, aunque al perder la senda, subir entre piornos y pedregales no resulta nada sencillo y nos supone un esfuerzo adicional. Por fin vemos a unos centenares de metros el lugar donde nos han dicho que se encuentra la entrada de la cueva. El punto indicado es un espacio atípico del suelo granítico gredense. Un afloramiento de cuarzo blanco que impacta y destaca desde la lejanía. Por fin estamos a la entrada de la Cueva de la Mora. Nos ha costado bastante llegar aquí. No hay ningún camino que nos lleve directamente a su entrada. Y bueno, estamos ya en la puerta. Otra cosa es que entremos dentro porque parece bastante oscura. Hemos venido preparados y ya que hemos llegado hasta aquí habrá que hacer un intento. A ver qué es lo que encontramos y a ver las dimensiones reales de esta cueva en la que la leyenda popular le atribuye pues, muchísimas historias. Aunque la zona inicial es lo suficientemente amplia para albergar a varias personas, la entrada es muy estrecha y angosta. El techo está cargado de humedad y los colores de los líquenes nos ofrecen atractivas imágenes. De repente se estrecha notablemente y la oscuridad nos invade por completo. Encendemos las linternas para poder captar algo del interior y ver por dónde caminamos. Con ayuda del flash de una cámara, vemos más claramente su estructura interior y las dimensiones aproximadas. Calculamos unos 25 metros de fondo, aunque para verlo realmente habría que arrastrarse por el suelo. Tiene varias cavidades laterales y el techo presenta algunas zonas con carbonilla, probablemente de antorchas utilizadas para ver el interior. Una vez contemplado el espacio, ascendemos de nuevo hacia la entrada. El paisaje que se observa desde aquí es espectacular. Ignoramos el origen de esta pequeña gruta, pero podría haber albergado a nuestros antepasados. Nos han notificado que se han encontrado evidencias arqueológicas de esto, pero es un rumor que no hemos podido confirmar. Iniciamos el descenso por un camino diferente. Un enorme serval de cazadores destaca entre los piornos. No es fácil encontrar ejemplares de este tamaño en la provincia.
Ahora seguimos el arroyo aguas abajo. Es la ruta correcta por donde deberíamos haber subido. Aunque si lo hubiéramos hecho, nos habríamos perdido los espectaculares paisajes que hemos contemplado. El viento sopla ahora más fuerte, ofreciéndonos un baile sutil y sugestivo de hojas y tonos casi invernales a punto de caer. Llegamos al coche para regresar a Ávila, pero antes nos acercamos a otro de los arroyos de San Martín del Pimpollar. Una hermosa cascada nos despide de esta ruta en un privilegiado entorno.